Hola amigos, bienvenidos a LDP Magazine. Hoy, como cada jueves, nos tomamos Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Esta vez para conversar con muchos amigos que vienen de distintas partes, de Concepción, de acá de Santiago, de otras partes, porque están en lo que es dibujos que hablan 5. Pero vamos a comenzar saludando a nuestra panelista estrella. ¿Cómo estás, Josy? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, con harto trabajo por Sonda Desaparecida. Pero, sí. Pero bien, contenta, feliz año nuevo a todos. Andaba desaparecida totalmente hace como meses que no venía. Como dos o tres meses que no venía. Sí, ya, pero ahora ya me puse las pilas, voy a empezar a venir de nuevo. De más. Bueno, y saludando aquí a todos los chiquillos. Sí, sí, los vamos a ir presentando de a poco. Uh-huh. Vamos a saludar a Terrence, que en este minuto está en la playa de estacionamiento de su casa dibujando. Así que un abrazo, Terrence, te queremos y te esperamos para la próxima semana. Y ánimo, porque hay que entregar de aquí el martes, compadre. Así que harto café a la vena. No aguante nada. Empecemos para acá con los amigos. Hernán, ¿cómo estás? Bien, bien. En el micrófono, yo creo que ahí te escuchan todos. Ahora sí. Ahí, sí. Junto. Ahí estamos. Ahí sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sin mayores problemas. Tranquilo en casa. Mi familia en San Clemente. Uh-huh. Con calores de muy altos por esa zona. Uh-huh. ¿Ya? Y aquí justamente compartiendo con todos los compañeras y compañeros dentro del mundo de la viñeta, ¿no? Así es. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro amigo Vicente Plaza. ¿Cómo estás, Vicente? Ahí tienes el micrófono para que lo tomes y tú hagas el honor de presentar a nuestra distinguida gente que viene desde Concepción. Sí, muchas gracias, Roberto, por invitarnos. Sí, en Dibujos que Hablan, este año tenemos invitada a la ciudad de Concepción. ¿Ya? Que estamos muy contentos con esa, con poder realizar eso. Uh-huh. Y acá están con nosotros y Romina Peña. ¿Ya? Ella es ilustradora, es fanzinera. Salude, señorita, al micrófono. Sí, justamente, no muerdemos. Bien. Paula Martínez, que también es autora de fanzine e ilustradora. No sean tímidas, hablan con bozarrón nomás. No se preocupen. Sí, bien pegado al micrófono para que se escuche. Claro, y Jorge Monsalves, que es un investigador, ¿ya?, también concepcionano o penquista, uh-huh, como quieran, que ahora ellos tres han estado en una mesa
de ponencias con el tema de Concepción. Uh-huh. Y mostraron sus propios trabajos y los trabajos de la gente de allá, de los autores de fanzines, y son extraordinarios. Se merecen que acá los conozcamos y los difundamos, porque es un gran nivel el que vimos. Y Jorge nos habló del libro, que es muy bueno, que se llama Líneas de Fuga. ¿Ya? Es un análisis de ese libro. Bueno, que hablen ellos. Vamos a empezar de a poco, vamos a ir empezando de a poquito. Tenemos que recordar, chicos, que ya está LDP Magazine 77 con un especial de Jim Henson, que por ahí lo va a tirar nuestro amigo Gonzalo, que no lo hemos saludado. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero que todo, feliz año. Igual. Un placer tenerlos acá nuevamente y éxito en este nuevo periplo año 2020 para ustedes. Y nos van a tener que aguantar todo el año con lo que estoy escuchando. Gran chiste. Sí. Con calor y con frío. Con calor y con frío. Así que vamos a tener una máquina de café para la Yossi. Sí. Entonces, chicos, recuerden que ya está el número 77 de LDP Magazine dedicado a Jim Henson. Producimos esta publicación dedicada a Jim Henson y todas sus creaciones desde las primeras obras de Henson, pasando por la policía, pasando por Plaza Sésamo, llegando al Cristal Oscuro, Laberinto y toda la cosmología de criaturas, bichos, de trapos que hizo, que es muy inteligente lo que él hizo y la manera en que llegó al público. Y que nosotros también ya tuvimos un especial de acá en LDP Magazine en vivo, que fue bastante bien recibido. Antepasada, así que fue para diciembre, sí. Que estuvo muy bueno, ¿verdad, Gonzalo? Estuvo buenísimo y la gente respondió muy, pero muy satisfactoriamente al capítulo de Jim Henson. Sí, ya, entonces vamos a comenzar. Antes, bueno, vamos a directo en dos bloques. Vamos a empezar hablando con nuestro amigo Hernán. Vamos a hablar, Hernán, sobre Santiago, o sea, cómo se proyectan las ciudades en los cómics. Un poquitito. Y eso, joder, vamos metiendo la cuchara, porque la idea es que entre todos conversemos, que no nos quedemos callados, así que ya. Bien pegado el micrófono, eso. Bueno, Santiago, Valparaíso, Concepción, Buenos Aires, etcétera. Cuando están reflejadas los dibujos dentro de estas ciudades, uh-huh, en cualquiera de ellas, nosotros como latinoamericanos tenemos las apropiaciones desde afuera, uh-huh, ¿ya? Ha habido un flujo constante de elementos. Las ciudades en Latinoamérica, en Chile, por supuesto, son, digamos, una serie de constantes que vienen desde las metrópolis. Uh-huh. Pero acá las adecuamos. Primero se establece la letra, se establece el plano, se trata de algún tipo de, digamos, de legalidad dentro de lo que es la ciudad, pero posteriormente esta legalidad ya no es tal. Empiezan a entrecruzarse las cosas, empiezan a abrirse nuevos elementos, lo que era planificado ya no es planificado, y las viñetas hablan mucho de eso. La historieta, los cómics de Latinoamérica hablan justamente del aspecto de la ciudad, pero ya no desde un punto de vista ordenado, sino más bien lo contrario, lo desordenado, lo que es extraño a lo que es la norma, la letra, la legislación, etcétera. En muchos casos es así. Inclusive, aquellos historietas que son, digamos, un poco más conservadoras, estoy pensando, por ejemplo, en Lucas, ¿ya?, y en Valparaíso, igual de todas maneras tiene ese elemento de retrato, pero también un retrato que de alguna manera establece el desorden de esa legalidad que él de alguna u otra manera sigue. A pesar de todo, está ahí. Juga también lo toma y juega bastante más en el puerto, más allá de Lucas. Sí, Juca de hecho lo que hace es establecer una serie de iconografías que toma elementos de la cultura pop, ¿ya? O sea, la Guerra de las Galaxias, Chapulín Colorado, ¿ya? El Robocop, una serie de elementos. Batman, ¿ya? Hay una que se llama Barzamán, que salió en un fanzine, ¿ya? Muy, muy simpático. El Trash Comics también salió en fanzine. Todo eso
fue bastante importante dentro del puerto en su primera época, o sea, estoy hablando fines de los mediados de los 80 hacia arriba, más o menos el trash comic viene del año 88, 89 aproximadamente. Y el asunto es que de alguna u otra manera la ciudad es un elemento vivo dentro de lo que es el aspecto del dibujo. ¿Qué más? Temo Lobos tiene un, por ejemplo, ilustra, ¿ya? La historia secreta de Santiago. Y dentro de ello hay ciertos aspectos que todavía hoy se establecen. Me parece que hay una imagen por ahí, la primera. ¿De qué año es esto? Para decirte verdad, no recuerdo muy ya. Bien, ¿ya? ¿Son los 70, parece? Si no... la portada está ahí, sí, más o menos... El micrófono... Sí. Micrófono estimado. Ahí sí. Ahora sí. Eso es mediados de los 70. Sí, eso me estaba acordando. Que... Sí, esa es justamente... Y la Casa Colorada, la que claro. No, esa es la Iglesia San Francisco. Ah, bueno, sí. La Iglesia San Francisco, la que está en la esquina. Esa es la Iglesia San Francisco. Y como está limpia, no la reconocí. Está sin rayado. Ya. Pero, pero ahí hay un rayado, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ya? Porque está toda la irrupción, digamos, de las modas, de los personajes que van intercalándose en la ciudad. Ahora, lo interesante, por ejemplo, de este tipo de ilustraciones, ¿ya? Es que no es una ilustración canónica en cuanto a los grandes personajes de la historia, uh-huh. ¿Ya? Sino que más bien son las costumbres más cotidianas que están dentro de la ciudad. Es una de las representaciones de cómo claro, actuaba el personaje típico, pero típico. No en sí el famosillo o que reconoce la historia. Lo que yo recuerdo que un profesor de historia que yo estuve en la enseñanza media siempre me decía, nunca se aprendan las fechas históricas como el Padre Nuestro. Eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia realmente es cómo vivía la gente, cómo evolucionaba, lo que pensaban y lo que creían. Eso es lo importante. Las batallas históricas, olvídense eso. Es realmente cómo se comportaba la civilización. ¿Esto lo presentaron ahora en dibujos que hablan? No. Esto es de otros elementos que yo estoy siguiendo, que ya había seguido antes también, ¿ya? De hecho, esta ilustración, hace poco que la rescaté por ahí. Y es interesante porque establece un aspecto de la materialidad que se muestra. Está el asunto del texto, pero también hay un mostrar de esa materialidad, que es más cotidiana. Sí, yo me acuerdo de tu primera ponencia en Los Monos que Hablan, mostrabas el Máximo Chambone y decías que eso era como, no me acuerdo la ciudad, la Piduquén era eso como es Curicó. Talca. Sí, ahí, y que estaba dibujado todos los como los hitos o los íconos de la ciudad. Claro, el puentecito, qué sé yo. O sea, en un episodio donde es, digamos, el aniversario de la ciudad, digamos, el centenario, o ya se celebraba, por ejemplo, una batalla famosa que fue en Piduquén, ¿ya? Se establece todos esos elementos geográficos en torno a la ciudad. El río, el puente antiguo, las veredas tanto oriente como poniente en relación a ese río, ¿ya? Y la capacidad de los edificios de baja altura, o sea, es muy interesante. La otra cosa importante es que, por ejemplo, uno puede ver a través de los dibujos cómo va cambiando la configuración de la ciudad o de las ciudades en el tiempo. Van significando otras cosas. Por ejemplo, si tomamos ciudades ficticias que no existen, por ejemplo, Gotham City, es totalmente distinta a lo que se hace en Daredevil porque realmente se utiliza la ciudad de Nueva York y Manhattan. O lo que hizo Pepo con Pelotillehue. Ah, pero fíjate que, por ejemplo, en Pelotillehue es una ciudad que de alguna u otra manera se va desplazando por varios elementos, ¿ya? Porque puede ser inclusive una ciudad súper moderna en algún momento, en otro es como una ciudad de provincia, en otro aspecto puede ser
una ida hacia el pasado. O sea, nunca tú tienes un pelotillehue totalmente configurado que no cambia. Siempre va transmutando. Perdón que me meta yo. No, esa es la idea, no, conversemos, esa es la idea, conversemos, esa es la idea. Métale la cuchara con confianza. Dale que tú casa. Mismo decías que el Condorito se veía, por ejemplo, Condorito llega del campo y vive en el arrabal, en un ranchito. Y entonces en un diario aparece, va a llegar el agua a Pelotillehue, el agua potable. Eso significaba que no había en las poblaciones, no había. Y aparece en otra viñeta, aparece los obreros del agua instalando las cañerías y qué sé yo. Claro. Hay un proceso. Sí, de hecho también eso se establece como en los márgenes de la ciudad, lo que de alguna u otra manera no ha sido como, incorporado a lo que se podría llamar bajo cánones modernos. El chalet es el rancho, el rancho que está en los márgenes de la ciudad, lo que de alguna u otra manera Vicuña Maquena también trató de extirpar en su momento, dejar todo ese elemento fuera de el límite civilizatorio. Como decir, el extramuro, por allá están los bárbaros, por acá estamos los civilizados. El incorporar eso también implica cierto roce, porque en la misma viñeta, perdón, en la misma historia que de esa de Condorito, hay algunos títulos, por ejemplo, ya, la población Los Picantes se va a instalar en tal parte. Es como si dijéramos la población de los patipelados, de alguna otra forma. Sí. De repente es interesante como el historietista se toma las libertades de repente como para recrear una ciudad. Si una de las cosas, si lo llevamos a algo más conocido entre todos, por ejemplo, lo que es la verdadera ciudad de Metrópolis, es totalmente distinta a la ciudad de Metrópolis que vemos en los cómics, que más se parece a Nueva York. Porque realmente la Metrópolis gringa realmente es un pueblito muy chico que está cerca de Ohio, donde vivían los creadores de Superman. Entonces es distinta a la mega ciudad que nos muestran en los cómics. No sé, chicos, si ustedes en Concepción juegan también con eso en los fanzines o lo están creando. Chicas, con confianza. No, guarden, no guarden el micrófono. Hola. Hola. Sí, para que se escuchen, pueden colocárselo a orejita. Bueno, Sí, bueno, ahí acérquense un poquito al micrófono para ahí, que se escuchen bien. Y ahí van a escuchar directamente la potencial de voz que le está saliendo. Ya. Puedo escuchar. Ya. Ya. O sea, particularmente, yo voy a ser muy autorreferente, pero en las cosas que me gusta hacer a mí, me gusta integrar como sectores en los que he vivido. Ya. Yo soy, como dije en dibujos que hablan, soy hija putativa de Concepción, yo soy chilota. Uh-huh. Y nací en Valdivia. Ay, entonces, en mis cómics siempre salen árboles que se ven en el campo en Valdivia, lluvia, cerros redondos como hay en Chiloé, tejuelas. Como siempre voy, nunca digo qué ciudades, jamás. Ya. Pero se nota que estamos hablando del sur. Claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esa es una buena opción. Sí. Porque al final estás creando como tu propia ciudad, así como agarrando pedacitos de cada una y haces la tuya propia. Claro, es como un medio ambiente ahí en el que se desarrollan los personajes. Qué lindo. Además que los paisajes de Chiloé y Valdivia me encantan. Sí, cuánto maravilloso. Son muy bonitos. Y hay harta lluvia. Sí. Estimado. Usted. Bueno, yo no soy creador. Ahí con el micrófono. Con el micrófono. Ahí está. Mejor. Ahí sí. Bueno, bien cerca la con la misión ahí de hablar sobre una obra en particular. Ya. Que de hecho toma el concepto de ciudad que han estado tratando ahora. Ya. Que es Líneas de Fuga. Ya. Que es una historieta escrita por Oscar Gutiérrez y Cristian Toro. Ya un guionista y dibujante penquista. Que es precisamente la historia de un chico que recorre la ciudad, uh-huh, tratando de alguna forma de replicar el concepto del flaner, que es un concepto recuperado por Walter Benjamin del siglo XVI francés. Ya él lo actualiza en una obra donde habla sobre Baudelaire, a partir de una obra, de un cuento bastante específico sobre un pintor que recorre la ciudad. Uh-huh. Ya el flaner es básicamente este personaje que se ve de alguna forma
atrapado en una modernidad que de alguna forma viene a desestabilizar a este hombre que viene del siglo XVIII, ya del, del siglo de las luces, de la ilustración, perdón, ya. Y en este hombre se ve básicamente enfrentado a una modernidad que lo abruma, ante una modernidad ante la que él no sabe qué hacer. Y ahí lo único que atiende es a recorrer la ciudad. Y en esta lectura que hice yo de la obra de los chiquillos de Conce, establecí una relación con otra obra, que es una obra norteamericana, que es Sandman, de Neil Gaiman. Y en esa obra se habla sobre un espacio geográfico que son los lugares blandos, ya que son lugares, zonas geográficas que la gente no conoce. Y dentro del desconocimiento de esa zona geográfica, la gente que lo que hace es fabula historias. Por lo tanto, al fabular historias sobre un espacio que no conoce, lo que hace es traer el sueño a la realidad, y los lugares blandos se tornan como unos lugares más o menos peligrosos. Ya, porque al tener una ausencia de densidad semiótica, todo puede ocurrir ahí. De hecho, los lugares blandos, hay un cuento muy bueno que se llama, de hecho, Los lugares blandos, donde coincide Marco Polo, el cronista que tendría en un futuro Marco Polo, y se encuentra con un personaje que se llama Gilbert. Gilbert está viviendo en 1980 y Marco Polo está viviendo en su época, o sea, en su primer viaje, de hecho, su primer viaje, y se encuentra también con su escriba, que yo iba a conocer 20 años en el futuro, pero todos se encuentran en un mismo momento. Por lo tanto, tiempo y espacio se distorsionan en este lugar por ausencia semiótica. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos vamos a Concepción, en Concepción es todo lo contrario, porque Concepción no es un lugar desconocido, es un lugar cartografiado, como bien decía acá, es un lugar con orden, es una ciudad que está remarcada. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí el personaje se empieza a enfrentar a una ciudad que es casi una ciudad espectral, ya, una ciudad que, bueno, como cualquiera, no es una ciudad que nosotros podamos de alguna forma percibir de manera objetiva. Nosotros no podemos objetivizar la ciudad porque no podemos entenderla o contemplarla en toda su magnitud. Nosotros percibimos la ciudad de forma fragmentada, la vamos percibiendo por fragmentos. Por eso que existe este fenómeno de que uno de repente siente que todas las ciudades tienen cosas que se parecen. ¿Por qué? Porque la vamos percibiendo por fragmentos, y lo que percibo es un fragmento que a lo mejor me puede hasta provocar un déjà vu y pensar que ya lo viví, pero probablemente porque es la misma farmacia que está en Concepción, o es la misma farmacia que está en... Ya. Ese tipo de fragmentos en esta experiencia lo que hace es que la ciudad, al ser un lugar en el que derechamente no solo no es que no haya una carga semiótica, sino que hay una carga semiótica extremadamente grande, porque la gente que habita la ciudad mitifica la ciudad. Ya empieza a contar historia, porque no hay ninguna ciudad que no tenga un mito, no tenga una leyenda. Y esos mitos y esas leyendas y todas las historias que han ocurrido en la ciudad, dentro al menos de esta historia, lo que hacen es converger y de alguna forma desdibujar la estructura de la realidad y hacer vivir a este personaje una serie de cosas súper extrañas. De hecho, hay un capítulo en el que este chico, el protagonista de la historia, ya es arrestado. Y estando arrestado, tiene una conversación con Roberto Bolaño. Ya, cosa ya bastante ya anacrónica. Pero aparte de eso, mientras él está arrestado, está siendo torturado por agentes de la DINA por haber participado en un atentado terrorista. Entonces, en esa escena convergen espacios y tiempos. Ya, en ese sentido, la no, obra. Mala boca. Ya. Ahí sí. En ese sentido, Recuerdo que escuchar todo. Sí. Mover las manos, lo siento. Sí. En ese sentido, la obra de estos chicos es una obra bastante. Que siento yo que hace una revisión bastante interesante respecto del espacio. Y no solamente de cómo el espacio influye en las personas, sino cómo la persona modifica el espacio al de alguna forma imaginar el espacio. Porque por muy concreto, por muy cartografiado que esté esa ciudad. La ciudad sigue siendo un producto humano, independiente de... En ese caso, yo tengo una consulta que hacerle acá a los chicos, porque ustedes hablaban de cómo se iba configurando el concepto de dibujo, de boceto de ciudad desde Benjamín Vicuña Mackenna, pero esto me imagino que viene más atrás, desde la época colonial, cuando los sacerdotes jesuitas también tenían bocetos de dibujo, pero eran más arcaicos, obviamente, por el contexto, comparado a lo que habíamos visto acá en los 70, con la época del Chile del siglo XIX, que también van variando el concepto de los colores y también el estilo. Carmen. Sí. De hecho, me parece que hay otra imagen al respecto. ¿Cuál? Anda pasándolo y él va a decir. Por mientras, sí. Yo les cuento. Buenas tardes. Sara Araya nos dice, me gusta mucho. Jorge Callejas dice, hola chiquillos. Sí,
Así que estamos recibiendo saluditos. Sí, muy bien. Sí. Saludos a todos los chiquillos. Sí. Que me escriben. Sí. Y se están conectando más gente en este minuto. Pero falta que hablen. Sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho. Opinión, sobre, estaba pensando, me siento un poco desprovista de conceptos que necesito para hablar sobre el tema, pero sí. ¿Tu experiencia? Sí, no, y también, o sea, más que mi experiencia, porque yo soy ilustradora, sobre todo he trabajado en publicaciones infantiles. Ya. Yeah. Entonces, siento que no me ha tocado como narrar la ciudad, como desde los ejemplos que estamos viendo, que hemos estado conversando, que han estado conversando ustedes. Sí me toca siempre incorporar elementos de la ciudad, porque en la revista, en una de las revistas que he trabajado, es una revista penquista. Yeah. Entonces los encargos, si bien no siempre son narrativos, sí en el plano de la ilustración implican como rescatar ciertas cosas, por ejemplo hay un número dedicado a patrimonio. Yeah. Y ahí toda elección siempre va a ser en el fondo una postura. Y ahí pensaba, claro, tal vez más que qué ciudad se narra, era como desde dónde la pregunta, o lo que yo veía, bueno, para dibujos que hablan, revisar unas colecciones de fanzine en penquista, y pensaba, más que qué ciudad se representa, tal vez me importa saber desde dónde se representa, no sé si se representa, pero desde dónde, claro, se representa la experiencia en la ciudad. Y ahí pensaba que, claro, uno de los autores que a mí me resultó más interesante se llama Manuel Riveros, y narra siempre desde el barrio con, periférico respecto al centro. Entonces muestra una experiencia en la ciudad que puede ser súper distinta a la que tal vez desde el centro se tiene, por ejemplo, en una ciudad como Concepción, que es como sur, lo asociamos tal vez, no sé, a vegetación, bosque, y claro, la precariedad de los barrios es la misma en todas partes. Entonces empieza a pasar que, claro, la ciudad que muestra, tal vez la diferencia, por ejemplo, que acá, no sé, de los barrios que yo veo retratados, por ejemplo, en los fanzines de Mars, es que es la altura, sí. Yeah. Puede ser una diferencia, como están completamente desprovistos de vegetación, polvorientos, como comentaba también en el dibujo que hablan, que hacen también, los monstruillos que hacen fanzine, eligen como editores, digamos, una materialidad que tenga que ver con lo que transmiten. Entonces, no sé, por ejemplo, en vez de imprimir en la hoja, no sé, de fotocopia, imprimen en hoja Romeo, que es mucho más seca, y que yo como que contribuye a transmitir esta sensación de sequedad de barrio, sin casi árboles. Y claro, pensaba así, pues las casas son bajas, entonces uno reconoce los barrios, pero sobre todo pensaba, me interesa eso, pues como cuando un autor decide contar un relato, el que sea, y situarlo en un lugar relativamente reconocible, ya tomo una decisión de qué es legítimo o qué me interesa poner ahí en vista de todo. Y ahí está como, puede ser el centro de la ciudad, o lo que hablamos, aspectos reconocibles, una iglesia, cosas de la arquitectura, o un barrio reconocible, o una experiencia, que puede ser así como, esta experiencia, no sé, voy a retratar la ciudad desde mi experiencia de barrio, que claro, tal vez no es tan reconocible como cuando pasa con un monumento. Y lo que he pensado ahora, a propósito, desde el 18 de octubre, es que en lo que he visto, digamos, que van subiendo los cabros a Instagram y todo, digo, claro, ahora sí, incluso los mismos autores a los que veía hablar desde como las afueras de la ciudad, desde un lugar, digamos, periférico, ahora sí están en el centro, que es lo que en realidad hemos hecho como ciudadanía, apropiarnos. Entonces hay como ciertos gestos que cuando tratan de traspasar a la viñeta, sí o sí hacen que aparezca ahora sí la plaza, por ejemplo, cuando en Concepción votaron a O'Higgins, el monumento O'Higgins. Entonces, cuando toman ese hecho y lo retratan, ya aparece como el centro. Pero siento que antes no, como que, o sea, no es que no apareciera, pero siento que lo que a mí más me interesaba era ver como de la periferia, de la margen. Ahí tocó un tema, que es muy importante, que también ahora se están rompiendo el concepto de ídolos en respecto al cierto imagen. Tú hablabas de la ruptura de la estatua de O'Higgins, y en Tocopilla, por ejemplo, hicieron pebre la estatua de Alexis Sánchez. Sí, sí. Y ahora, por ejemplo, Santiago quieren deshacerse de la estatua de Baquedano y quieren poner al negro Matapaco. Yo voy por eso. Yo apoyo esa moción. No sé, a mí lo que me da ganas, a propósito, escuchamos también a amigos que hablan, al profesor Romo, que hablaba como que nunca nos van a poder quitar el derecho de hacer lo imaginado, de imaginar otra ciudad, otra, no sé, sociedad incluso, otro futuro.
Y claro, yo creo que los que dibujamos siempre tratamos de hacer un poco eso, pues tenemos ese espacio para inventarnos la realidad que queramos, pues una realidad, no sé, en la que se intensifiquen nuestros, como, no sé, sufrimientos, o una donde aparezcan como reparados, por así decirlo. Y claro, llevamos eso como a la realidad con todo este movimiento, entonces ahí pasa, o sea, no lo hablo como desde la expertise del tema, pero sí está este afán, estos últimos meses ha estado de reapropiarse la ciudad, de renombrar las calles, de, o sea, hay ciertos hitos, hay ciertas convenciones nuevas, o sea, no sé, en Conce nosotros sabemos que, qué sé yo, Pai Carrera, que es una parte, ahí sí se va a haber enfrentamiento, hay otra parte donde uno va a protestar, no sé, familia. Y todo eso, como que siento, claro, es como un gesto muy análogo a lo que cualquier dibujante hacía desde antes, por elegir qué queremos, cómo lo queremos cambiar, así, qué sé yo, entonces, siento que lo estamos haciendo también a nivel ciudadanía, ¿no? Sí, pero cuando a ti se te encarga hacer un trabajo, ya sea de recorrido histórico, lo que sea, te toca estudiar, buscar imágenes, meterte en los archivos y buscar para tratar de ser lo más fiel posible a esa realidad, juega un poquito con la imaginación. A ver, es que a mí no me ha tocado mucho hacer como encargo histórico. Me ha tocado lo que te decía, así como para niños, de repente sí tengo que investigar y ser fiel, dependiendo como del texto. Claro, me imagino que sea algo más educativo, tiene que ser más fiel a la realidad. Sí, como son como artículos, ahí ha sido como más teoría. Siento que, pero pregunto como si la, voy a hipotetizar eso, como si la inventaría o si la retrataría tal cual. Creo que, a ver, si bien no lo he hecho como en cómics, sí, para mí es súper importante salir a dibujar en la ciudad. Y como que mi práctica cotidiana de dibujo es salir a dibujar en la ciudad, que es lo que tengo a mano. Entonces ponerme en algún lugar y dibujar. Y ya el hecho de dibujar no va a ser apegado a la realidad, aunque tenga un registro realista, porque voy a seleccionar ciertas cosas. Voy a enfatizar ciertas cosas, va a haber algo que va a llamar mi interés, otra cosa más. Entonces, siempre va a ser como un poco ficción. Oye, Gonzalo. Dígame. Adrián Sola nos está gritando por acá que se fue el audio, no sé si era verdad, por lo menos nosotros aquí no lo escuchamos, no sé. Igual. Sí, pero bueno, sigamos conversando de todas maneras. Comencemos de cero. Sí, pero bueno. Olga Alba Rojas, excelente, Hernán, así que te están mandando saludos. Olga Pamela Rojas Arancibia dice... No tenemos problema de audio, creo que debe haber sido cuando no se escuchaba mi estimado con el micrófono. Felicitaciones, el programa es excelente y excelente invitado Hernán. Así que saludos desde Brasil. Pablo Escobar, no sería Colombia. Ya, eso no. Ya, Oiga, sí, acá dice, somos cuatro asistiendo al vivo Ramón, así que eso, así que por lo menos ya tenemos harto saludito. Vamos a... Dime a ver los dibujos ahora. Ya, para que... Ya. ¿Encontraste el dibujo? El segundo me parece. El segundo, espera un segundo. Normalmente que lo busca por ahí. Pero, no, lo que aparece en ese... En dinámico. El de los colonizadores, ¿verdad? Claro. Lo aparece ahí es que, bueno, la ciudad, por lo menos Santiago, no está hecha sobre la nada. Pues aquí esto estaba organizado, había las chacras, había centros ceremoniales, etcétera, etcétera. Estaba el camino del Inca, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra manera, obviamente que la colonización se apropió de este valle e impuso también su regla en relación a ciertos aspectos legales del típico, la típica ciudad distribuida en Damero, ¿ya? Pero eso va cambiando. Me hace mucho sentido, por ejemplo, lo que comentaba Jorge, del asunto de los espacios blandos de la ciudad, que son como elementos de pasajes, ¿ya? En que el tiempo, las figuras, los elementos que entran en cuestión, es más dinámico, son más espumosos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Parque Chas de Ricardo Barreiro, donde justamente a través de este barrio está esta cartografía, pero en ese departamento en particular hay una transposición de tiempo y espacio fenomenal. Empieza a hablar, por ejemplo, con Borges, ¿ya? El personaje, con el Eternauta, otro aspecto de ciudad que vale la pena hablar de Buenos Aires como épica,
las puertecitas del señor López también. Claro, las puertitas del señor López. Ciudad, si ustedes la vieron, de Juan Jiménez, no sé si tuvieron la oportunidad. Sí. Entonces están todos estos elementos de transposición, de elementos blancos. Y acá en Santiago y en Chile también se dan esos elementos. Me llamaba la atención lo que comentaba Paula. No, yo soy fatal para los nombres, disculpen. Sobre el aspecto de la nostalgia. Para ti, ¿cómo se plasma esa nostalgia? Aparte del aspecto de la naturaleza, ¿qué elemento material humano aunado con la naturaleza es importante para tu creación? La verdad es que yo no integro naturaleza como de forma deliberada, como pensando voy a agregar naturaleza, sino como que es parte de cómo crecí. Entonces igual, no sé, pues si viviera en Mongolia haría las viviendas de los nómadas mongoles. Claro, es como parte de tu memoria emotiva, finalmente. Eso mismo, eso está mejor. Sí. Pero claro, no es una nostalgia de extrañar algo, sino como de integrarlo como parte activa de quién soy ahora también. Es como tu sello, tu identidad en ese caso. Identidad, sí. Exactamente. Gracias porque me están ayudando. Para eso está bueno. Chicos, no lo olvidemos. Tenemos Rock Store. No sabe. Ya. Rock Store. ¿Ese? Sí. ¿Ese? Sí, ese es Rock Store. Ah, Rock Store, ya, bueno. Ese no, ese era la policía que estamos llamando gente para publicitar, ¿cuál se llama? En LDP Magazine. Pero bueno. Hola amigos, soy Roberto Alfaro, director de LDP Magazine, en vivo desde acá de tu zona X. Están las puertas abiertas para que podamos hacer menciones de todos ustedes. Simplemente contáctense con nosotros y vamos a hacer algo positivo, ya sea como nuestro auspiciador o directamente un sponsor. Así que amigos, no lo piensen más y búsquenos en ldpmagazine.cl y nos pueden escribir directamente a ldpcuenta@gmail.com. Ahí nos contactan y podemos enlazarnos para que podamos hacer algo bonito y barato. Nos vemos. ldpcuenta@gmail.com para la gente que nos quiera contactar. Y recuerden que tenemos un ejemplar de Trauco. Solo debes compartir este aviso que está disponible en Facebook, darle un me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. Han habido varios otros. Sí. Y no chiste. Y aquí hay uno, lo estoy mirando, está allá. Sí, así que vamos pasando el dato. Así que eso. Vamos ahora a conocer un poquito más de estos chicos de Concepción. Cuéntanos un poquito más qué es lo que se trató hoy día, bicho, lo que hicieron nuestros amigos para que entremos con ellos a conversar un poco. Sí, estuvo primero en la mesa de Concepción, en que estuvo Alexis Figueroa, que es un poeta, un gran escritor, que es un coautor con Claudio Romo, de varios de sus libros, el extraordinario Claudio Romo. Y en esa mesa estuvo Alexis con Romina, Paula y Jorge hablando sobre sus obras y sobre la historia de los cómics en Concepción, el rastro de las cosas que se han hecho allá. Faltó tiempo para eso, así que... Pero mejor que los chicos hablen de... Preguntémosle a Gonzalo directamente, ¿cómo entras tú a este mundo de la investigación? ¿Te gustaba desde pequeño el cómic y de ahí te picó el bichito como para empezar a investigar algunas cosas? ¿O cómo fue? Sí, bueno, el tema de la... Bien pegado a la boca, si no van a pegarlo, te lo están echando el cómic. El niño que creció en los 90, creció con televisión. Tanto la animación fue lo primero, la serie noventera, no sé,
X-Men, Batman, series animadas, de esa tónica. Después, obviamente, ya a través de la serie de animación, pasar directamente al cómic. Bueno, eso es algo con lo que yo siempre, cuando asisto a este tipo de actividades, siempre soy como, o me siento yo bastante extraño, porque todo, no sé, por un tema generacional, todos hablan de, por ejemplo, Mampato, hablan de la generación de la época de oro del cómic. Pero yo también veía eso. Yo crecí con Batman, y ahí tenemos discusiones con el profe Romo, que Batman y Superman echan a perder el cómic y le quitan ansiedad al género, pero son discusiones que tenemos con el profesor Romo. Pero sí, pues, surge a partir de eso, después obviamente el... Hay género y subgénero, entonces nos metamos todos en el mismo saco. Sí, es que en realidad, claro, bueno, el concepto de género y subgénero también es totalmente discutible, porque... la intención, o al menos mi percepción respecto de la producción artística, tiene que ver más con una disposición horizontal que vertical. O sea, para mí no hay un género y un subgénero, porque si no, eso, ese tipo de conceptos, por ejemplo, validaría conceptos como el que mencionó antes Alexis cuando se trata el cómic de paraliteratura, ya, cosa que yo personalmente creo que no es. Pero siento que el tema de género y subgénero, no, creo que hay manifestaciones diferentes, así como de hecho, incluso el concepto de género, al menos dentro, como soy profesor de lenguaje, dentro de los estudios narrativos, hay muchos teóricos que incluso cuestionan que los géneros existan. Por lo tanto, se consideran más una suerte de taxonomía que sirve para entender o para estudiar el cómic que para la creación, por ejemplo. Pero, para agrupar, claro, es más un tema de... pongamos un nombre para estudiarlo o para decir estamos hablando de esto, pero el tema de la taxonomía y de la nomenclatura de este tipo de cosas es más un tema aparte. Pero bueno, siguiendo con esto, después obviamente viene todo el tema de la influencia, ya no solamente del cómic, sino que viene el manga. Después viene obviamente ya la experiencia con, a medida que tú vas adentrándote en este mundillo, ya pasas del cómic de superhéroe a, no sé, o al cómic europeo, por ejemplo, que es como ya la frontera final. Ya de ahí encuentras todo este mundo de autores muy geniales. Ya te das cuenta que el cómic no solamente sirve para contar historias de gente que anda todo el día en Lycra, y te empiezas a dar cuenta que puedes conocer historias. De hecho, la primera historia que yo considero y que para mí es fundacional, al menos en mi interés por la narrativa gráfica, es Mouse, por ejemplo, de Art Spiegelman. Y después, obviamente, con los contactos que uno se genera ahí siendo adolescente, empiezan a llegar cosas un poquito más extrañas, cosas un poquito más experimental, cosas ahí de la escuela experimental francesa, que era bastante extraña. Ya van de cine más tradicional, después pasamos al manga, un montón de cosas súper extrañas, ya, pero eso fue un gusto que yo tuve mucho en la adolescencia. Ya después, cuando entré a la universidad por temas de estudio, era como o leer cómic o leer los libros para la casa. Así que en ese caso privilegié eso, pero cuando se me dio la oportunidad de hacer la tesis y me dijeron, ¿puedes hacer tu tesis en historieta? Fue como que se me iluminó el mundo y dije, ya, vamos con esto. Y si me lo aceptan en el posgrado, mejor todavía, y fue aceptado. Así que ahí salimos del magíster con una tesis que de alguna forma trata de aportar un poquito de ordenamiento respecto de... toda esta literatura que ha salido en el último tiempo haciendo revisión histórica respecto de los procesos, ya, no sé, pues retomando desde el prehistorieta de Jorge Montalegre hasta trabajos más actuales, no de recopilación histórica, ya, de producción editorial, hacer una revisión a las temáticas, ya, y tratar de generar una suerte de panorama histórico de la historieta, que de hecho eso es básicamente mi tesis de magíster, es una suerte de historiografía del cómic, definir periodos, darle nombre a esos periodos, definir las características que los separan de los otros, que en realidad es una propuesta, ya, es una propuesta que está ahí, cualquiera la puede revisar, si no está de acuerdo, se puede discutir, porque obviamente hay probablemente un montón de textos que se me escaparon y que no formaron parte de la bibliografía. No, pero es como una bibliografía. O sea, más que una bibliografía. Más que una biblioteca con pata, güey. Que ahí me dicen biblioteca con pata, güey. Porque es que sí, pues siento que es necesario el tema, porque respecto de... O sea, en lo personal, como yo no crecí formando parte de esa generación, siento que tenía una deuda con la historia del cómic chileno, en el fondo. Por lo tanto, ese trabajo fue más un trabajo como de...
una suerte de... Fue un trabajo más personal, un trabajo de yo saldar una deuda que siento que tenía pendiente con un cómic que tiene registro enorme. Qué bueno. Y esto es lo que es una cosa que me gustó, que tú hablaste de prehistorieta, o pues de precómic también, y antes y después, porque sí. Mucha gente no acepta eso. Entonces eso yo lo vengo proponiendo hace como 20 años, siempre he dicho existe el precómic y el cómic, entonces hay que saber diferenciar una cosa de la otra, y muchos me quedan mirando como bicho raro. A mí me, entonces, me gusta de hecho el concepto que usa, me gusta el concepto que usa, ¿verdad? Jorge Montalegre, para hacer esta separación entre, claro, haciendo el paralelo con la separación entre historia y prehistoria, la historia comienza sí. con la escritura. Sí. Por lo tanto, si queremos hacer una definición entre prehistorieta e historieta, ya, ¿cuál es la característica fundamental de la de la narrativa gráfica en este caso? Es ser un producto editorial. Por lo tanto, definámosla como historieta desde el momento en el que, de forma editorial, se propone empezar a publicar dibujos en una revista. Y ahí es donde parte con el... de la tesis. Pero parte creo que con el... Era un texto... No, ya no me voy a acordar. Pero era uno de los primeros textos que, por norma editorial, de por dirección... publicaba el historieta, publicaba en, era humor gráfico, ya era un texto, no me acuerdo el nombre, pero eso fue en 1850 y algo. ¿En Chile o en España? No, en Chile, sí. Esa tesis se centró en cómic, en historia del cómic chileno. Chile, y ahí retomamos trabajo. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Eso es el trabajo de una tesis que está publicada y que está al lado de Cons. Ya. Ya, yo tengo, bueno, después de salir de Mejita estuve aquí por tema económico entrar a trabajar. Por lo tanto, no pude hacer las gestiones porque tenía la intención de publicarlo. Ya, pero es un trabajo que creo que podría servir no como un trabajo de síntesis, pero sí como un trabajo de un punto de partida. Porque creo yo que, siento yo que Es un trabajo que la gente tiene que tomar casi como índice para después irse a leer a la gente que de verdad hizo el trabajo completo, que fue a los que leí yo, o sea, Jorge Rojas Mix, a Jorge Montalegre, a Moisés Cazón, y toda esa gente que hizo esta revisión histórica de la historia. Perfecto. Y chicos, aparte de dibujos que hablan, ¿van a tener otro evento acá en Santiago? ¿O no? no, o sea, por ahora no, por este día. Ah, ya. Y allá en Conce. En Conce siempre estamos teniendo sí, esto. Hay hartas ferias. Bueno, la Poli es más de la feria. Sí. sí, pero acá en Santiago no. Ya. ¿Pero contento con la experiencia de dibujo que hablo? Súper contento. O sea, no solo. A ver, aparte de que nos han recibido muy bien y que la organización ha sido como bien buena y bien acogedora, justo hablábamos con los chiquillos que también nos sirve para. Es súper raro lo que voy a decir, pero como para conversar entre nosotros. No siempre tenemos la oportunidad. Por ejemplo, Jorge no vivía en Concepción, entonces coincidir con Jorge es como un lujo, o sea, escucharlo a él. Y lo mismo entre nosotras, o sea, con la Poli, si bien ubicamos nuestro trabajo. No habíamos tenido como tanta interacción, ahora tuvimos que hacer un taller juntos en la mañana y eso siempre enriquece. ¿Usted cree que les hace más falta más publicidad de dibujos que hablan, que sean más masivos, más conocidos? Porque hay mucha gente que le interesa saber sobre el género. No estoy hablando de ir a la Comic Con, que lleguemos todos disfrazados, no, estamos hablando de estudios serios de la historieta. ¿No te perdamos? ¿Estudios serios disfrazados? Va a ser el nuevo evento, estudios serios disfrazados. Usa el micrófono, usa el micrófono. Estudios serios disfrazados. Estudios serios disfrazados va a ser el próximo evento. La temática de dibujo que hablan el próximo año. El más feliz va a ser Cato. Le encantan los. Sí. Ya chicos, recuerden que tenemos ANG Chile, que desde 2012 estamos empeñados en enseñar los secretos del arte secuencial. Abrimos las puertas a partir de... Hola amigos, soy Roberto Alfaro, director de LDP Magazine, en vivo desde acá. No, de 2012 que estamos, sí. No, estamos de 2012, sí. Estamos de 2012, pero abrimos ahora enero nuestras puertas. Así que nos pueden encontrar en ANG Chile, directamente en nuestra fanpage. Lo pueden escribir también a
ldpmagazine@gmail.com, o nos pueden buscar directamente también en www.ldpmagazine.cl. Ahí están abriendo algunos de los cursos que vamos a ver, que se lo tiran nuestros amigos nuevamente. Vamos a ver quién está detrás de todo esto. Vamos viendo. Tú. Aparte. Roberto. Sí, ya. Ahí estamos, ya. Entonces, como dicen, ya nos vamos con todo. En este ya tenemos un grupo de profesionales que está trabajando con nosotros hace bastante tiempo. Entre eso está aquí esta señorita que está aquí a mi lado, o sea, está Josie Burquerque, que se va a encargar de dibujo básico. Va a estar nuestra querida también Rina, hablando de acuarela. Va a estar creación de personajes, que está directamente por Terrence, modelado básico de personajes. Eso también es bastante interesante. Y narrativa gráfica, que eso va a estar a cargo de mí. Y la Yamila va a estar hablando de cómo aprender a escribir cuentos y no morir en el intento. Entonces ya lo saben, nos van a encontrar en www.ldpmagazine.cl. ¿Sí? Eso también nos piden en Instagram como angchile. Y nos tenemos concurso, recuerden que tenemos un ejemplar de Trauco. Solo debes compartir el aviso que ya está disponible en Facebook, darle un me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder: nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. Repetimos, nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. Simplemente tienes que ir a nuestra fanpage, compartir este aviso y pedirle a dos amigos que hagan lo mismo. Y recuerden que ya tenemos nuestro número arriba de LDP Magazine 77, dedicado a Jim Henson y a toda su cosmología de títeres y muñecos. www.ldpmagazine.cl. Aquí nos encuentran y nos ubican como todo el tiempo. Ya venimos con nuevas novedades a partir de febrero con LDP Magazine, que vamos a tener algunos cambios y algunas novedades. Para ir cerrando, chicos, yo creo que eso vamos a hacer. Bicho, ¿sí? Comienza usted. Palabras finales. Convidamos a la gente que terminemos de dibujos que hablan mañana y qué es lo que vamos a tener. Sí, por supuesto. Pero yo, mira, quería. Dale. Que aunque yo no estoy involucrado en el mundo fanzine, a mí me gusta mucho, sí. Y que sabemos, por ejemplo, estaba Tian Brown y está Yayo, que son bien movilizados y casi siempre vienen a Santiago. Pero en el mundo fanzinero, no sé cómo decirlo, pero hay que apoyar a autores de región, como Romina, como Paula, a investigadores. También en dibujos que hablan ha estado, por ejemplo, Aedo, Rodolfo Aedo, que vive en Aysén, está produciendo sobre historias de allá. Está Daniel Abraham como ponencista también, que él es de Puerto Montt y produce su fanzine en Puerto Montt y en Facebook que se mueve. Y es necesario eso, que también la gente que organiza ferias de fanzine apoyen a eso y ayudemos a atraer y a conocer a toda esa producción que está de una calidad notable. Perfecto. Jorge, ¿estás grabando el video? Agradecer la invitación, ya siempre fue agradable poder explayarme más ahora porque por tema de tiempo tuvimos que sintetizar mucho la ponencia y eso, pues, me ha agradado estar aquí. Perfecto. Chicas, ustedes. Nada, agradecer por la invitación. No, o sea, fue un día muy bien aprovechado y estoy muy contenta por eso. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Y usted, señor? Bueno, lo mismo, agradecerles por el interés. Por lo que es súper interesante lo que voy a hacer. Qué bueno. ¿Hernán? Agradezco también la invitación. Primera vez que estoy en radio. Y en vivo. Y en vivo. ¿Sí? Así que muchas gracias por invitación. Y tú tienes una invitación en ADP hace varios años de que escribas esto justamente sobre Santiago, todavía no estamos esperando por ti. Y lo digo ante la cámara. Ya. No es presión. No es presión, claro, así que. Entonces voy a tener que cumplir. Sí, para ir cerrando,
Acá Jacqueline Rojas dice, un programa muy importante para la divulgación del género del cómic y saludo para Hernán desde Brasil. Oh, desde Brasil. Tú te obligado. Querida Yossi, gracias por volver a tu casa. Me van a ver más. ¿Conocían a Yossi usted? Es una buena periodista nacional que tenemos, así que ya la están conociendo. Yo sí. Ah, el 1 y 2 de febrero voy a estar en Viña porque hay un evento medieval al cual voy a llevar mis ilustraciones de todos los famosillos que le he hecho retrato, de vikingos y todas esas cosas. Así que va a estar bien entretenido por si la gente de Viña que va a estar por allá. ¿Va a ser de China? No. Ahí lo importante son los dibujos. Sí. Gonzalo. Un placer, muchachos, estar con ustedes. Se viene un 2020 muy, pero muy interesante junto con ustedes. Sí, estamos comenzando este año, sigamos adelante, estamos buscando auspiciadores, sean bienvenidos, ya tenemos algunos y los vamos a estar comentando la próxima semana. Así que un abrazo, los queremos mucho y nos vemos la próxima semana ya en LDP Magazine para que conversemos un poco más de lo que vemos y para que nos lean también en la web. Y hoy día nos fue Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, que se tomó este programa, como le gusta decir a nuestro amigo Carlos. Un abrazo a que están por ahí, para lo bien. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Espero que se hayan sentido acogidos. Sí, qué bueno. Sí, esa es la idea, que se sientan como en su casa. Sí. Así que podemos conversar un poquito más, porque aquí no estamos.